Maria Carmen Favón, de CGT Neteja Barcelona. Aquest 31 d'octubre hi ha convocada per part de la CGT vaga general. Quins motius hi ha per anar a la vaga des del sector de la neteja? Del sector de la limpieza pues tenemos muchos motivos. Se ha reducido en toda la sanidad, contratos que estaban de noche se han puesto de día, con turnos partidos, teniendo que trabajar incluso sábados cuando no trabajaban. Hay muchas reducciones horarias en muchos contratos. Se está haciendo muchísimas horas extras mal pagadas, incluso horas extras a 2 euros la hora. Esto es motivo muy grande. O aparte de todo lo que afecta a limpieza, pues todos los demás en colegios, en todo. Se habla mucho de la limpieza en hospitales, no se habla de la limpieza en colegios, donde se han reducido muchísimos trabajadores, muchas horas de trabajo. Algunos centros de colegios, como voy con los padres, deben saber que no se limpian ni mínimamente. I tot això es deu al conveni del sector firmat per... Oh, el conveni està firmat per Comissions i UGT, però bueno, dentro que el conveni és malo, és un conveni... Però si se atuviera tot al conveni legalment com devia de ser, les hores extras serien pagades, millor pagades, els festius se pagarien com se deben pagar, siendo poco y mal, però és que esto no se cumple en nada. Es que esto nada más se están reduciendo, intentando que se despida la gente antigua, los que tenemos algunos derechos y reclamamos, para poner gente de contratos de 4 horas, de 3 horas, contratos de 20 horas semanales, haciendo que la gente trabaje 30 más, o sea, 50 horas semanales. Cuando miras las nóminas, esa nómina sale a 2,05 € la hora extra. Esto está ocurriendo. Perdón. Què demanaríeu als treballadors de neteja de cara al 31? Pues pedir pues que tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio, no en la limpieza, tiene que haber un cambio en todo. Porque si este paso que vamos ya no va a hacer falta ni contratos, la gente ya va totalmente esclavizada. Cuando una madre tiene que mantener a sus hijos ya no puede decir ni siquiera si quiero hacer 2 horas o 10 o 15, las que manden. La gente está trabajando festivos sin cobrar festivos. A 3 euros o 4 euros la hora está ocurriendo. Y esto lo saben todos, es que lo sabe la Inspección de Trabajo, es que lo sabe todo el mundo y está ahí pasando. Por tanto, ¿sobran motivos? Motivos, muchísimos sobran motivos, para hacer una huelga, 2, indefinida, es que sobran motivos por todas partes. En el sector que queramos tocar, en el sector que, donde vayamos, encontraremos motivos. En limpieza ha habido siempre, porque ha sido un sector muy mal mirado, muy maltratado, nunca se ha reconocido el esfuerzo de los trabajadores de limpieza, siempre hemos sido el último mono de todo. Y ahora, pues ahora aprovechando esto mucho más, ahora ya es que no se nos respeta en absoluto. Tener que trabajar con un contrato de 20 horas, 50, pues ya hasta ahí llegamos. Este verano hemos tenido la desgracia, que supongo que sea legal, de que algunas empresas han contratado personas, bueno, contratado en formación, contratos en formación, que no ha sido formación, es para que una persona enseñe a otra a limpiar. No han puesto una persona en mi lugar conmigo para que yo la enseñe a limpiar, sino que han venido a sustituir las vacaciones. Contratos en formación para cubrir vacaciones. Estas personas no cobran nada, cobran la ayuda que tienen por inserción, o por minusvalía, o por discapacidad. Tienen obligación de hacer un cursillo, y este cursillo entra el que hagan estas horas de prácticas. Contratos de prácticas, digamos. Entonces, si se llegan al cursillo, les quitan esa paquita de miseria que les dan. Y si hacen el cursillo, están cubriendo vacaciones sin cobrar nada. Porque luego las empresas les prometen que van a hacer contratos fijos y que les van a dar contratos, siendo mentira. Todo está ocurriendo en el sector. Esto lo tenemos denunciado en la Inspección de Guardia. Espero que el inspector pueda tener la razón. Ya lo último que podemos esperar era tener que trabajar gratis. Que nos cobran las vacaciones gratis. Porque estas personas han cobrado lo mismo que cobraban por ser discapacitados. Porque las personas discapacitadas tenían una paguita de 400 euros y han tenido que ir a trabajar con esos 400 euros, porque si no trabajaban les quitaban esa paguita. Y han estado trabajando llevando cubos de agua, trabajando de noche, trabajando jornadas muy duras para no perderse al miserio de 400 euros por discapacidad. Y esto está ocurriendo ahora. A esto pensé que nunca llegaríamos. Hemos llegado a más de lo que nunca pensábamos que íbamos a llegar. Creo que motivos, bueno, todos que quieran, si quieren seguimos hasta la semana que viene, todos que quieran.